Esa cosa tan monstruosa no es de una casa del terror ni de un parque temático, sino que es un santuario peculiar aquí en Osaka. Buenas tardes, desde Osaka. Es el primer vídeo que hago en Osaka. Acabo de llegar a Osaka hace unas horas. Voy a pasar solo un día y medio, mi último día y medio en Japón. Así que no creo que haga muchos vídeos en Osaka, pero sí que me gustaría al menos hacer varios recorridos a pie, empezando por este, a ver el tiempo qué tal se porta, porque está lloviendo un poquito, no mucho, pero bueno, de momento bien. El santuario se llama Yasaka Namba, y bueno, lo de Namba viene por el barrio, creo yo, y por una estación bastante grande, una estación enorme de Osaka que tiene ese nombre, Namba, y está muy cerca de las zonas más céntricas. Ahora me propongo ir a una de esas zonas céntricas desde este santuario. Además, yo creo que el santuario tiene cierta relación con las personas nacidas bajo el signo del caballo, pues ahí está la estatua de ese signo astrológico lunar, el caballo. Y bueno, lo de las cabezas estas, de esta especie de demonios o algo así, pues no sé a qué se referirá, pero bueno, aquí la gente dice cosas como que el amor invade el mundo. Ahí está el demonio y te puedes echar una foto chula delante de sus fauces. El santuario es pequeñito, o sea, aparte de esa cara, que yo creo que eso es lo que atrae a toda la gente, por lo demás es un santuario bastante sencillito, bastante pequeño y sin nada muy particular, solo esa cabeza gigante. Para un poco de contexto sobre el viaje, antes de llegar a Osaka, o sea, esta mañana, he amanecido en Koyasan. Koyasan, que es la montaña sagrada del budismo que hay aquí en la región de Kansai. No está muy lejos, en términos de distancia de Osaka, pero es verdad que el transporte público es un poco rollo, un poco lioso y hay que hacer varios cambios y tal. Pero bueno, el día ha comenzado a las 6:30 de la mañana con una ceremonia oficiada por los monjes del templo donde me he alojado, un shukubo, un templo alojamiento, a la que los huéspedes podíamos asistir y también grabar y hacer fotos, siempre y cuando fuera sin flash. Así de solemne ha empezado el día, y en el vídeo de hoy yo creo que vas a ver el contraste con el que voy a terminar el día. Ya una ciudad como Osaka, que es puramente ocio, comercio, diversión y comida. Yo creo que con esas cuatro palabras se puede describir la esencia de Osaka a la perfección. Y esta es una zona tranquila, fíjate, ya te puedes encontrar lugares de comida coreana para llevar, por ejemplo ese de ahí. Ay, que casi me como una bicicleta. Una persona en bicicleta, quería decir. Ahora me gustaría dirigirme a una pequeña zona que se llama Denden Town. Por lo visto es una zona un poco de manga, anime y videojuegos, un poco parecida a la Akihabara de Tokio. Vamos a ver si consigo llegar sin muchas complicaciones. Supuestamente está a un cuarto de hora largo de aquí. Ahora mismo estoy mirando hacia el norte. Si caminas 5 o 6 minutos hacia allá, llegarías a la estación de Namba. Está lloviendo, pero poquito. La mayoría de la gente va sin el paraguas.
dirección norte, ahora voy a ir un poco más en dirección este. Esa zona de llamada Dendentown está en el este. Ya he pasado por unas cuantas calles en Osaka que están cubiertas, están techadas en las zonas de peatones, lo cual está muy bien cuando llueve un poco como ahora. Así que me gustaría, echaría falta que hubiera ahora un poquito de esos acerados o pasajes que están totalmente techados. Este parece que es un estadio, Edion Arena. Debe ser un estadio para diferentes tipos de competiciones deportivas. Muy a lo lejos ya se ve el cartel en el tejado en color rojo de un edificio llamado Taito Station. Eso de Taito Station es muy como de juegos recreativos y tal. Un poco ludopatía en estado puro, así que yo creo que esa es la dirección. Esa es un poco la estrella polar o la estrella de Belén que debo de ir siguiendo. Intuyo. Eso parece un restaurante de tempura o de kutsikashu. ¿Kutsikashu? Más o menos se pronuncia así. Es un plato muy típico aquí en Osaka. Básicamente son cosas fritas ensartadas en brocheta. Pueden ser verduras, pueden ser pescado, pueden ser marisco, pueden ser varias cosas diferentes. O eso es lo que yo he entendido que es el kutsikashu. Todavía no lo he probado, al menos de forma consciente, pero bueno, ya lo confirmaré. Creo que esa zona con pasarelas elevadas es un poco los dominios de la estación de Namba. La estación de Namba yo creo que se extiende bastantes cientos de metros en todas direcciones. Es muy grande y está llena de galerías comerciales, tanto a nivel de la superficie como subterráneas. Si algo abunda en Osaka es eso, los centros comerciales. Hay centros comerciales por todas partes, por arriba y por abajo. Y también estoy viendo muchos McDonald's, más que en otras ciudades como Tokio y Kioto. Parece que en Osaka hay un poquito más de predilección por la comida rápida. Ah, ahí hay una tienda de Tenkaipin. Ya la he probado en Kioto un par de veces. Es una cadena famosa de restaurantes de ramen. Y para ser de una cadena, a mí me gustó mucho su ramen. Me gustó bastante. De los más ricos que he probado. Zona cubierta. Genial. We'll be right back.
Y al otro lado de la zona cubierta ya se empieza a ver más cartales y más luces. Yo creo que eso ya es zona un poquito más concentrada. Quizá ya es el comienzo del Denden Town, por allí. Esta es la entrada al Nankai. El Nankai es uno de los tipos de trenes que hay por aquí. Hay muchos tipos de trenes, la verdad es que es un verdadero lío. Te puedes comprar un pase de un día o de varios días aquí y no es difícil aclararse, saber qué tipo de trenes, metro, autobús, etcétera, están cubiertos y cuáles no, porque hay tantos tipos que es un caos. Supongo que es cuestión de llevar aquí un tiempo viviendo y acostumbrarse. Ese ya es el edificio que se ve a lo lejos, de Taito Station. Creo que a partir de aquí ya viene la zona chula. Además, va a coincidir con que se está haciendo de noche. Bueno, el Taito Station básicamente es máquinas de gancho y máquinas de bolitas, donde echas la moneda y te toca una bolita, pues entre 8 modelos diferentes, de muñequito, de Hello Kitty, me lo invento, pues a ver qué modelo te toca, cosas así. Eso es básicamente lo que hay ahí. Y creo que también hay en las zonas superiores quizás hay máquinas pachinko, que son como un poco los tragaperras al estilo japonés. Una cosa ya un poquito más como de adulto y más adictiva. Mira, aquí parece que puedes comprar tickets, pases para estaciones o algo así, no sé. O para cine también, no tengo claro, pero salen trenes, sale una sala de cine. O sea, parece que puedes comprar como diferentes servicios en una máquina de autoservicio, valga la redundancia. Así que pasamos por la tienda de Taito, pasamos frente a la tienda de té del pequeño osito, Little Bear Tea Shop. Y a ver si sigo por la buena dirección, a ver que me mire la brújula. Sí, este. Yo creo que ya más o menos por aquí es cuestión de callejear un poco y ya meterme donde se vean cosas interesantes. ¿Ves? Ya se concentran más los carteles. También hay muchísimas aquí en Osaka, lo que llaman drug store, que es como tienda de parafarmacia, que principalmente venden artículos de parafarmacia, de higiene y demás, y de farmacia, pero también venden algún que otro snack, algo de snack. Por ejemplo, aquí tienen Kit Kat, de sabores como patata dulce, castaña y matcha, por supuesto, y luego también de fresilla y de helado de vainilla. Los Kit Kat aquí es que son una cosa, que hay mil sabores. Anda, mira, aquí hay un pasajito. El Doguyasuji, pues vamos ahí, allí, ¿no? Vamos a echar un vistacillo, un poquito. Ya ves qué hay. A ver, aquí no hay semáforo. O sea que en teoría deberían de parar. Y pararon. Mira, un puesto de comida. Los huevos sonrientes, Smile Eggs. Que parece que no son huevos, sino que son como pastelillos calientes, bizcochitos calientes con forma de huevo. Parecidos a los que había en Kioto, con forma de moneda de 10 yenes. Pero con forma de huevo. Te los pondrás en una huevera, 6 pequeñitos, y ya, y a comer.
Pues esto parece un pasajito de tienda. Esto, aquí ya es una red, o sea, aquí ya te pierdes. Empiezas a caminar y te encuentras calles y calles y calles que se entrecruzan en una enorme cuadrícula de pasajes como estos. Y luego también los subterráneos. Este no es subterráneo, pero por debajo... ¿Quién sabe lo que hay? Sepa Dios lo que hay ahí. Quizá ya mañana haga algún vídeo en zonas subterráneas. Quizá si encuentro algo así muy interesante. Si veo que es aburrido, pues no, ¿para qué? Solo voy a meterme un poquito y ya salir y seguir la ruta hacia el Denden Town. Las zonas así frikis, o en japonés otakus. Anda, palillos chinos. Bueno, en este caso palillos japoneses. Estas cajitas valen 550 yenes, o sea, son baratitos, son económicos para un souvenir, para, bueno, pues para el típico amigo que ves una vez cada 5 años, pues con eso ya cumple. O el típico familiar que solo ve en Nochevieja o en Nochebuena y por obligación, pues se lo lleva y ya está, ya has quedado como un señor, aunque la otra persona no te dé nada, no haya reciprocidad alguna. Seguro que más de uno se ha sentido identificado con eso. Este parece un pasaje de cosas económicas, de regalos baratos. Lástima que tengo ya la maleta a reventar. Y aquí hay un poco de humo y huele a algo de comer. Pero no sé de dónde viene el olor. Así que, en fin, vamos a... Bueno, para no volver por el mismo sitio, voy a avanzar un poco por este callejoncillo y ahora ya vuelvo a tirar a la derecha. A ver si puedo dejar el paseo en 30 minutos. Llegando a ver algo de Denden Town. No quisiera hacer un vídeo o un paseo demasiado largo esta vez, porque luego toca hacer otro, en otra zona dentro de un ratito, ya de noche. Namco, eso es una empresa de videojuegos, así que esa es mi nueva estrella de Belén a seguir. El edificio Namco. Del Himalaya, la primera vez que veo un bar con comida típica del Himalaya. Ahora ya sí, voy a cruzar y voy a tirar recto, ahora un poquito hacia el sur. Pinta de que esta zona por aquí va a ser más interesante, parece. Así que voy a seguir hacia el este, si no me he desorientado ya.
Pues Nanko yo creo que es como el edificio de Taito de antes. O sea, máquinas recreativas, máquinas gachapón, que son esas de las bolitas, que no sabes la que te va a tocar, y cosas así. No sé si entras por aquí, si entro no voy a hablar, tendré que poner musiquita de fondo porque hay una música comercial bastante fuerte. Debe de ser una tienda de personajes anime y pop muy específico de aquí de Japón. No sé si será muy conocido fuera de Japón, a mí desde luego no me sonaba nada de esa tienda. No era nada tipo pues Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco y Pokémon, cosas así que sí que conozco. Ahora creo que sí que voy a tirar para allá, hacia el sur. Parece que tengo que hacer un pequeño rodeo en mitad de la carretera, qué cosa más rara. Ya la gente aquí está comiendo. Este es un izakaya. Comes en la barra, pero antes de sentarte, primero aquí afuera tienes que ya elegir lo que vas a pedir, lo que vas a comerte y pagarlo en la máquina. Pues tiene muy buena pinta todo. Eso, por ejemplo, es un set de bol de arroz. Lo que hay por debajo es arroz, pero por encima te ponen tu huevo a medio hervir con filete de cerdo asado. Y aquí comida para llevar, pececitos con varios sabores. Huelen que alimenta, la verdad, son peces rellenos, por ejemplo, de crema, de pasta de judías dulces y de patata dulce. Qué manía tengo con mirar hacia un lado cuando estoy hablando, luego por eso algunas veces mi voz se oye tan baja y tengo que poner los subtítulos de mi propio diálogo. Anda. Yellow Submarine. Como los Beatles. Vamos a entrar un poquito. Anda, esta tienda lo que está es llena de cartas, ¿eh? De cartas tipo Magic, ¿no? Magic. O de los Digimon, ¿eh? O cosas así, no sé. Cartas de coleccionista y cartas para jugar. Mira, aquí están las cartas del Pokémon. Pero sí, esto es lo típico, que te encuentras cartas pues muy baratas, 180 yenes,
un euro o algo así, la carta, y luego hay cartas que son auténticas reliquias. A ver si encuentro alguna. Estaría guay encontrar una carta aquí que valga una millonada. Claro, imagino esas tienen que estar en vitrinas más gruesas. Mira, esta por ejemplo, 1.600 yenes. Una carta. O sea, una carta te vale cerca de 10 euros. Y bueno, seguro que la hay más valiosa todavía. Fíjate esto. 5.400 yenes. La de la chica con aparatos de química. Madre mía. 35.000 yenes. Pero qué barbaridad que es eso. Esos son 200 euros, más o menos. Una carta. O sea, esa carta te tiene que permitir ganar cualquier partido del mundo ante cualquier adversario, porque vamos, son precios que no son normales. O sea, el que sea apasionado de ese tipo de cartas, madre mía, aquí yo creo que entra en una tienda de estas y sale echando espuma por la boca. De verdad, ¿eh? Yo sé que por aquí, en esta zona, hay también un Super Potato, que ya visité uno en Tokio, en el vídeo de Akihabara, que te recomiendo verlo si no lo has visto. Y en ese Super Potato, pues, había videojuegos retro, diferentes. No sé si aquí lo encontraré, pero bueno, si no lo encuentro, da igual. También quedan 3 minutos de vídeo y no lo quiero alargar, como he dicho. Así que no pasa nada. La idea es mostrar un poco de las calles y de la zona de Osaka. Es un restaurante especializado en pasta. De nuevo, eso es plástico, eso no es comida de verdad. Los platos rondan los 8 a 10 euros. Aquí la gente está comiendo a todas horas. Osaka es un paraíso foodie de comilones. Ahí lo estoy viendo, Super Potato. Lo pone en japonés, no sé cómo se pronuncia en katakana, Super Potato. Ahí también están las doncellas. Estas también se esconderán un poquito si las intento enfocar. Madre mía, qué chicas que parecen personajes de anime. No parecen ni de verdad. Qué barbaridad. Y eso es un bar, creo. El Rincón del Amor, Love Point. Bueno, creo que es un bar y algo más. Bueno, mira, voy a alargar el vídeo a lo mejor un par de minutos, porque ya por entrar un poco aquí en el Super Potatos, ¿vale? Y ya acabo aquí dentro. Es que esto es una institución. El Super Potato es la leche, así que hay que echar un vistazo. Y no he entrado, ya estoy viendo robots de juegos como Mega Man ahí. O sea, aquí el que echa espuma por la boca soy yo, la verdad. En esta tienda el que se vuelve loco, loco soy yo, un poco. Sí, fíjate, cartucho de Game Boy, super clásicos, de Mega Man. Tienes ahí Mega Man 1, el 2, el 6, el 3 y el 2 por detrás. Game Boys que ni siquiera han llegado a Occidente, como la Game Boy Light. ¿Quién ha oído hablar de la Game Boy Light? Voy a romper la promesa, pero es que, vamos, es que es para alargar el vídeo, la verdad. Y aquí una fusión de Kirby y los Caballeros del Zodiaco. Aquí a Mega Man se le llama Rockman, quien lo conozca tiene un nombre diferente.
Advance. Esta es la Nintendo clásica con la que muchos hemos jugado de niños. Vale. 100 euros, no menos de 100 euros, 90 euros, algo así. Uf, es exagerado lo que hay aquí, de verdad. Todo esto son juegos para la Nintendo clásica, incluyendo los primeros Dragon Quest que salieron hace ya más de 30 años. No se puede pulsar, es solo una maqueta. Luego aquí también lo que venden son guías oficiales que han salido solo en Japón. Esto sí que es para coleccionistas, de juegos muy muy clásicos, muy antiguos. Hace años, mi primera visita a Japón, yo ya llegué a comprar varias guías de algunos juegos. Ya digamos que tengo un nivel de madurez un 1% más alto y ya no llego a comprar estas cosas. Pero bueno, siempre da un poco de emoción verlas por aquí. Que ya no sabe uno ni por dónde mirar. Pues voy a finalizar ya por aquí el vídeo. Es que si quisiéramos podríamos dedicar un vídeo entero a explorar esta tienda. Es muy densa, pero tampoco es plan. Así que bueno, este es el primer paseo por Osaka y seguro que haré otro más. Hasta pronto. Thank you.